tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Me alegro muchísimo, inmensamente, de poder acompañarles, de estar aquí con ustedes. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo de su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están en Estados Unidos, están en Canadá o en cualquier parte del mundo y que ven este programa a través de Televisión Dominicana. Un saludo especial para nuestra gente en Nueva York. Gracias a tantísima gente con la que pude compartir este fin de semana. Estuve desde el jueves en la noche hasta el día de ayer. Me parece que duré muchísimo porque la verdad que anduve y conocí muchas personas. Me reuní en actividades, por supuesto, donde estaban muchos de los líderes dominicanos que trabajan allí, sobre todo mujeres. Había una actividad dedicada a las dominicanas. El Caucus Dominicano en Estados Unidos, en Nueva York, organizó esta actividad y había mujeres líderes, mujeres profesionales, académicas, escritoras, artistas, mujeres dedicadas a diferentes áreas de trabajo que estuvieron participando de ese gran encuentro. Particular mención a Zenaida Méndez, que es una activista y que ha dirigido por mucho tiempo uno de los medios comunitarios más relevantes en Nueva York, de la televisión pública de ese estado. Muchísimas gracias. Y por supuesto, allí también estuvo Exi Campbell, quien fue vicepresidenta de Costa Rica. Ella ha estado trabajando, dando conferencias en algunos países. Por cierto, me comentaba que va a estar pronto en República Dominicana. Espero tenerla aquí. Y habló mucho sobre el rol de las líderes en las organizaciones y cómo sacar hacia adelante proyectos, cómo unir a la gente, cómo trabajar con pasión. Y bueno, muchísima gente, encontré algunos dominicanos cuyos hijos nacieron allí y ellos han trabajado duros, que pedían también que esas historias se conozcan. Yo creo que vine determinada a que, por ejemplo, los jueves podríamos tener un espacio siempre para que hable alguien desde allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunidad importante en Estados Unidos y son tantas las cosas que le afectan, tantas las cosas que son comunes. Yo creo que es importante que ellos sepan que nosotros también le estamos mirando y que nosotros sepamos que los dominicanos y dominicanas siempre viven pendientes de las noticias, de lo que pasa aquí. Por eso Televisión Dominicana tiene este programa, por ejemplo, porque hay muchos dominicanos, una gran comunidad que le interesa lo que pasa aquí en nuestro país. Y bueno, a nosotros nos interesa lo de ellos. Yo, por ejemplo, tengo mucha preocupación con el tema de la vivienda porque es un tema que es recurrente. Cada vez que hablo con alguien de Estados Unidos y particularmente de Nueva York, siempre te lo está diciendo. El tema de la vivienda es gravísimo, la disponibilidad de viviendas. Es bueno hablar de ellos por la situación que ellos tienen allí, por la importancia de que participen en las actividades públicas, se involucren en la política. Por ejemplo, conocí a algunas mujeres dominicanas que son representantes en diversos órganos, tanto al Congreso como a nivel municipal, otras que están aspirando en este momento. Y eso es importante, que lo tengan muy en cuenta, que es necesario participar. Pero también yo considero que conocer la realidad de lo que pasa allí implica una alerta para el que está aquí en República Dominicana, que cree que la cosa ya es facilísimo. Yo creo que la gente ya sabe que el dinero no está en una mata, ni que va a vivir en el centro de Manhattan, llegado de por la vuelta por México y usted llegó y aquí estoy yo. Eso no pasa así. Es mucho el esfuerzo que ha hecho esta generación que tenemos ahí. Son muchos los riesgos sobre los que tratan de llegar ilegalmente. O sea, hay tanto que aprender de la comunidad dominicana que está en Estados Unidos. Yo me siento muy agradecida. De hecho, cuando abordaba algún taxista dominicano, yo le hago esta pregunta: ¿de qué pueblo es usted? Ellos quieren saber su pueblo. Yo le pregunto de qué pueblo, me encontraba con uno de Santiago, otro de Sánchez Ramírez, y así por el estilo. Y te dicen: yo tengo 20 años, tengo 25, tuve a mis hijos aquí, mis hijos estudian. No encontré un señor que me dice: mira, mis tres hijos nacieron aquí, se hicieron profesionales, son funcionarios del gobierno estadounidense y ocupan puestos importantes. Yo quisiera hablar contigo alguna vez de eso. Yo digo: wow, eso es verdad, vamos a conocerles. Así que un abrazo grandísimo a todos. Yo quiero comenzar la jornada poniéndole un tráiler que le va a decir mucho, como cuando usted va al cine y le avanzan una película. Bueno, este es un documental, vamos a adelantarlo, vamos a colocarlo, señor director. La cárcel de la 40, ¿o cómo lo pasaban allí en la dictadura? Bueno.
Mi padre fue Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40 que tiró aquellas fotos de tortura que le dieron la vuelta al mundo. La foto de nosotros la tomó él. Yo lo vi fotografiar. Lo vi fotografiar. Por lo menos vi uno de ellos. Dentro de la casita de tortura. Marco esa diferencia porque los hermanos Fuentes Ver, sobre todo Aníbal Fuentes Ver, sí sabía lo que iba a pasar. Porque él vio las torturas y él tomó las fotos y él sabía lo que eran capaces de hacer. Y aún así, él decide copiar esas fotos y sacarlas del país. Qué bueno contar con buenos trabajos. Este es un trabajo, un documental que se va a proyectar de forma especial, todavía no abierto, pero de forma especial esta noche, por parte de sus creadores. Orlando Barría, Erika Santelices, han trabajado duro para este documental, el fotógrafo de la 40. Yo sé que es un buen trabajo porque uno conoce el trabajo de Orlando. Esa es la historia de Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40. Y está dirigido por estas personas, básicamente, que son trabajadores de la prensa a tiempo completo. Orlando ha estado aquí, ahí tienen a Orlando, es fotógrafo profesional, ha cubierto situaciones difíciles en Haití, fotógrafo habitual de la Agencia de la República Dominicana, Erika también fotógrafa. Entonces ellos van a hacer esta proyección. Y han trabajado muy duro. Es el centro de tortura de la cárcel de la 40 en la etapa del Trujillato, que quedó documentado en algunas fotos, incluida esa foto de la silla eléctrica, del hombre que se ve torturado en la silla eléctrica, y que este documental, un proyecto que ellos animaron y trabajaron y acariciaron por prácticamente 5 años, y fueron documentando todo lo que pasó. Yo los felicito a Erika y a Orlando por este trabajo, de verdad, me parece excelente y que todo el mundo conozca lo que pasó. En el caso de este documental tiene un interés profundamente histórico. Así que qué bueno que ellos recuerdan y recuperan para nosotros esta parte de nuestra memoria. Será esta noche la proyección especial. En los días por venir les diré para que todo el que pueda vaya y lo vea, y lleven a sus hijos y vean este documental, para que vean parte de nuestra historia. Tirar una fotografía era peligroso. Llevar esa fotografía era aún más peligroso, porque era la muestra de los abusos, del atropello. Y todavía hoy, ojalá que supiésemos tomar las fotos oportunas de los abusos que se producen, que la gente sepa que hay situaciones muy duras que quedan documentadas en fotografías. Así que felicidades a ambos por este trabajo y espero que les vaya muy bien. Y hoy es esa presentación especial, el fotógrafo de la 40, que ya adelantaba en algunos espacios donde el cine tiene Y este tipo de documentales tiene cabida, se adelantaba, pero que espero que esté pronto también, y hoy me entero y les cuento, al alcance de toda la gente, por supuesto. Y dicho esto, voy a ir a una pausa que es brevísima y venimos con más hoy, con muchísimos temas, empezando hasta que es la Semana Santa. Es una semana corta porque, bueno, la semana en tiempo litúrgico empezaba ayer con el Domingo de Ramos, hoy es lunes, martes, miércoles, el jueves ya comienza el Triduo Pascual, mucha gente se recoge,
es el día del lavatorio de los pies, de la misa crismal, el viernes, el día del sermón de las siete palabras, todo lo que son estas peregrinaciones, via crucis y demás. El sábado de silencio, los cristianos se recogen, la contemplación, hay espacios, por ejemplo, aquí en la zona colonial para usted ir desde la noche de viernes, que quedan instaurados los monumentos, cada iglesia hace su monumento y ahí están en contemplación el sábado, y la festividad ya a medianoche de la resurrección para el domingo. Entonces, esta semana, aquí presencialmente tenemos el lunes, el martes y el miércoles. El jueves va diferido y el viernes ya generalmente todos los canales asumen su programación, o sea que será una semana evidentemente corta. Pero es una semana cargada de muchos aspectos, además de la Semana Santa. Tenemos situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones informativas que queremos compartir con ustedes después de esta pausa.